Tómate tu tiempo para mirar. Tengo libros de sobra para saciar una mente tan inquieta como la tuya. Un placer hacer negocios contigo. Avísame si puedo ayudarte. ¡Vamos! Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Avísame si puedo ayudarte en algo más. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Avísame si puedo ayudarte en algo más.
¿Qué tramas ahora? ¡Leviosa! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado.
rebelio. ¿Prestarme algo de ayuda? Hola, ¿necesitas ayuda? Ah, gracias, sí. Me llamo Grace Pinch Smithley, de los Pinch Smithley de Bath. Tenía la esperanza de que alguien acudiera pronto. Iba a desafiar los deseos de mi padre y nunca me lo habría perdonado. Verás, es que tengo que recuperar algo del fondo del lago. ¿Crees que podrías echarme una mano? Bucear por el lago suena a aventura. Cuéntame más. ¡Genial! Justo la respuesta que esperaba. ¿Qué es lo que necesitas recuperar? Hace unos años, mi abuelo, que se consideraba un astrónomo de primera, decidió navegar hasta la estación de Hogsmeade con mi abuela para contemplar las estrellas por el camino. Nunca regresaron. Lo siento mucho. ¿Qué les pasó? No estamos muy seguros. Solo sabemos que ni ellos ni su barca llegaron a la costa. Creemos que se ahogaron. Mi padre estaba tan consternado que prohibió a todos en la familia volver a acercarnos al Lago Negro. Un astrolabio muy apreciado en la familia desapareció con ellos aquella noche. Si pudieras zambullirte y recuperarlo, le daría algo de paz a mi padre. Parecías pensar que deberías saber algo de los Pinch Smithley de Bath. ¿Por qué iba yo a conocer a tu familia? Es como preguntar por qué el cielo es azul o la hierba es verde. El apellido Pinch Smithley es sinónimo de curiosidad intelectual. Somos famosos por nuestras contribuciones al arte y las ciencias. Me sorprende que no nos conozcas, la verdad. Pero con todo lo que pienso descubrir sobre el mundo que nos rodea, los que aún no conocen el apellido acabarán haciéndolo. Suena peligroso. Sobre todo para tratarse de algo que solo tiene valor sentimental. Lo entiendo. Pero te lo agradecería eternamente. Por supuesto, puede que encuentres más cosas aparte del astrolabio. Te puedes quedar todo lo demás. He comprobado la que se considera la última ubicación de la barca con la topografía del lago, las cartas de profundidad y las mareas. Yo sospecho que está por ahí, a 200 metros del muelle. Sería maravilloso poder recuperar el astrolabio de mi abuelo. Espero que encuentres el astrolabio. Significaría mucho para nuestra familia. Parece que su astrolabio está al noreste del muelle. Debería bucear para verlo. Jamás pensé que lo sé. Perdón, pero ¿va todo bien? Apenas. Acabo de perder mi negocio y casi mi vida. Será mejor que busques en otra parte. Ya no tengo nada que vender. Nunca pensé que llegaría a esto. Mantente en guardia. Ranrock y sus seguidores no perdonarán a nadie. ¿Te han atacado? Ranrock no tiene paciencia con los duendes que no se unen a él. Aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como a iguales, derramar sangre no es la respuesta. Cuando lo dije, se volvieron contra mí. Me golpearon hasta casi perder el sentido. Se llevaron mis carros, mis pertenencias, incluso lo más preciado para mí, mis cuadros. Siento que te haya pasado esto. Estaré alerta por si encuentro los carros. Es muy amable de tu parte, pero creo que se los llevaron a su campamento hacia el suroeste, más allá de unas ruinas. Es demasiado peligroso intentar recuperarlos. Pero encanté los carros para que volvieran a mí si alguna vez los perdía. Aunque las posibilidades sean escasas, mantengo la esperanza de que me devuelvan algo de lo que me quitaron. Me alegro de verte. ¡Rebelio! Aunque ojalá fuese en mejores circunstancias. Hoy en día hay magos tenebrosos.
poderosos que hacen que Emmerich el malo parezca un rico chiflado. Godric Gryffindor fue el mayor duelista de la historia. A los centauros nunca les ha importado mucho. Después de lo que Ranrok hizo a ese duende banquero en Gringotts, no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Arn. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Repara! Hola, señor. ¿Qué vende aquí? ¡Hola! Soy Jalal Semi y esta es mi tienda de pociones. Puedo responder a cualquier pregunta acerca del pueblo. ¿Qué tiene a la venta? Vendo solo pociones y sus ingredientes. En mi opinión, si algo no puede arreglarse con una poción, mejor dejarlo estar. Todos mis ingredientes son locales y mis excelentes pociones sanan y protegen a quien las toma. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte?
Espero volver a verte pronto. Después de lo que Ranrock hizo a ese duende banquero en Gringotts, no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Arn. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Leviosa! ¡Lumos! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Rebelio!
¡Rebelio! ¡Rebelio! Debería investigar. ¡Leviosa! ¡Repare! ¡Acción! ¡Lumos! ¡Rebelio! 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 ¡Repare! Culpa mía que sea. Pasadas las ruinas, voy por buen camino. ¡Rebelio! Esto lleva mucho abandonado. Reparo. Rebelio.
Repara. ¡Rebelio! Esto no tiene sentido. No he oído una tontería así en toda mi vida. Creo que hasta el estiércol... ¡Rebelio! Esas piedras han tenido días mejores.
Rebelio. Esto parece intrigante. ¡Rebelio! Siempre lleva más cuando va a ser. ¡Protego! ¡Rebelio! ¿Quién dice que delinquir no es rentable? Yo estoy... ¡Qué mala suerte tienes! ¡Oh, qué suerte! Ha sido pura suerte. ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Qué hago! ¡No! ¡No! ¡Buen truco! Un furtivo menos en el mundo mágico. ¡Rebelio!
¡Nervioso! ¡Rebelio! ¿Quién viviría aquí? ¡Nervioso! Pasadas las ruinas, voy por buen camino. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Protego!
cosa más asquerosa. ¡Rebelio! Campamento. Tiene que ser aquí. Parece que hay más de una entrada. Arn se arrepentirá de no haberse unido a nosotros. Si no viene ya, se convertirá aún más en un ejemplo. Deberíamos haber matado al traidor de Arn cuando le dejamos los carros. Yo no he tocado tu yelmo. Pero muchas gracias por sospechar de mí primero. Ahora sé que eres un amigo. ¡Rebelio! ¿Ha sido eso? No es tu día de suerte. No parece que estés intentándolo. ¡Protego!
¡Rebelio! ¡Nervioso! Repara. ¡Qué arrogancia! ¡Rebelio! Un encantamiento fabuloso. Los carros están volviendo a Arn. ¿Quién vivirá por aquí? Es un placer verte, joven.
Si vienes a ver el... Arn, tengo buenas noticias. Tus carros están volviendo. No, 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 no sé qué decir. Ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera de recuperar mis pertenencias. Los de Ranrok me llamaron idiota por creer en la bondad de los magos. Gracias por demostrar que están equivocados. Aquellos a los que me he enfrentado me lo han puesto muy difícil. Oh, me alegro de que estés bien. Qué ganas de recuperar mis cosas, especialmente las pinturas. ¿Sabes qué? Me has inspirado. Llevo años tratando con brujas y magos y siempre nos ha ido bien. Tal vez mi próxima obra sea un homenaje a todo lo bueno que compartimos. ¡Qué gran idea, Arn! Buena suerte con ello. Me muero por empezar. Gracias de nuevo por todo lo que has hecho. Te deseo lo mejor. Cuando lleguen mis carros, con gusto te enseñaré la mercancía. ¡Rebelio! ¿Por qué no ojeas un poco el género? Gracias por tu visita. A ver cuándo te vuelves a pasar, ¿eh? ¿Por qué no ojeas un poco el género? Te lo compro de buena gana. Siempre hay que tener existencias. Gracias por tu visita. A ver cuándo te vuelves.
Rebelio. Ni te imaginas el alivio que ha supuesto para todo. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¡Rebelio! Thank you.
¡Rebelio! 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 Ah. Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora. Bien. El profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva. Por tanto, va a aprender incendio, el hechizo para producir fuego. Útil para prender antorchas, quemar telarañas. Y cuando es preciso, defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males. Parece versátil. Bastante, sí. Pero antes de empezar, quiero que complete algunas tareas. Puede que se sorprenda con alguna. Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. Venga a verme cuando termine. Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio. Cuando termine, ya sabe dónde encontrarme. ¡Rebelio! Varitas cruzadas no es tan secreto como se cree.
Rebelio. Hola, Lucan. ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está. Tengo lista una partida. ¿Vamos con otra ronda? Estoy a punto. Vamos allá. ¡Genial! ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí, Nati. Pues vamos con ello. ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Disculpas de antemano. Duelistas ya se han fijado en ti, pero después de esa última ronda te la tendrán jurada. Más te vale seguir practicando si quieres ganar o, al menos, sobrevivir en la siguiente ronda. Te avisaré cuando esté todo listo. Espero que vengas. La próxima es por todos los Gobstones, por así decirlo. Rebelio. Hola, Lucan. ¿Puedo usar el maniquí? Claro. Voy a buscarlo. Te daré una lista de combinaciones para practicar. ¿Quieres probar ahora? Claro, me encantaría. Lanza todos tus hechizos antes de que el maniquí aterrice. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. ¡Acción!
prepara. Que es práctica suficiente. Lo has hecho muy bien. Gracias, Lucan. Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando que durante un duelo. Como aspirante, eres temible. La tarea está lista. Confío en que el señor Brattleby fuera un... He terminado todas las tareas que me encargó profesora Hecate. Me alegro de oírlo. Entonces ya será capaz de aprender incendio. ¿Seré capaz, profesora? Sí. Debo decir que, por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo, el fuego es un sirviente caprichoso. Hasta ahora, sus hechizos me han impresionado, pero no pierda la concentración. Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas. Comencemos. Y recuerde, céntrese en el movimiento de la varita. Concéntrese y mantenga la varita firme. Buen trabajo. ¡Incendio! Thank you.
¡Rebelio! ¿Vamos a otra aventura? Profesor, ¿puede hablar un momento? Siempre tengo tiempo para mis alumnos. ¿En qué puedo ayudar? Disculpe, profesor. Tal vez en otra ocasión. Sí, claro. Ahí está. Hola, señor. Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecate. Eso he oído. Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido. Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades. Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca. Bueno... ¿Continuamos? Fick, trabajo para usted. Venga. Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda. Su agenda puede esperar indefinidamente, como estos asuntos. Pensaba que, tras todos los problemas que me causó con Osric, me compensaría. En mi despacho, en 5 minutos. Ese hombre es exasperante. Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más. Pero, profesor... No tenemos elección. No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director. Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda. Sebastián habló de colarse en la sección prohibida. Tal vez se le ocurra algo. ¡Rebelio!
Sebastián, hola. Esperaba poder verte. Estuve en las Tres Escobas después del ataque troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? Parece que está con Ranrock y este busca algo que encontré en Gringotts. ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Es una historia genial. Fig tenía su traslador. ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé si te sigo. Casi no me entiendo ni yo. Y estaba ahí. Pero sí, acabamos en la cámara antigua, donde encontramos un mapa. El mapa lleva a la sección prohibida. Tiene que ser una broma. Como lo oyes, el profesor Fig insiste en que no le hable de esto a nadie. Probablemente ya haya dicho demasiado. Entendido. Tu secreto está a salvo conmigo. Sea lo que sea. Gracias, Sebastián. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. ¡Rebelio! ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner, así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. ¡Vamos! ¡Espera! Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos, bueno, son gratuitos. Pruébalo. La bibliotecaria sigue aquí. Deprisa, tras la estantería. ¡Vaya!
Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. Tú la distraes y yo cojo la llave. Bien. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Aquí está la llave. Pues no ha sido tan complicado. Ahora, a por el libro. Rebelión. Oh, ese está encantado para parecer más útil de lo que es. Dos veces me engañó. Nunca juzgues un libro por su portada. Un fantasma. Que no te vea. ¿No deberías que tenemos que encontrarnos con alumnos a todas horas? Oh, ese está encantado para parecer más útil de lo que es. Dos veces me engañó. Nunca juzgues un libro por su portada. Silencio. Un fantasma. Que no te vea. Ya debería estar despejado. No hace falta que sigamos ocultándonos. Seré más silencioso que un Jobbernol. Rebelión.
¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza, para que pueda volver a Hogwarts. Porque sabe Merlín que los demás se han rendido. ¡Rebelio! ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefe de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No, probamos con todos, de la enfermera Blaney a San Nemo. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Centrémonos en lo que estás buscando. ¿Y qué es exactamente? Rebel, lo sabré cuando lo vea. ¡Cuánto misterio! ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza, para que pueda volver a Hogwarts. Porque sabe Merlín que los demás se han rendido. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefe de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No, probamos con todos, de la enfermera Blaney a San Nemo. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Centrémonos en lo que estás buscando. ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea. ¡Cuánto misterio! Sebastian Shallow y su compinche metiéndose a cotillear en sitios que no deben. ¡Qué malotes sois!
¡Os van a pillar! Pips, ni se te... ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Ah, maldito Pips! Tengo que detenerlo, o al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa. Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado. Además, me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bueno, ve, suerte con la búsqueda. ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura. Repare. Claro, vestigios de magia antigua. Tiene que haber algo más aquí. ¿Dónde conducirá esto? Lumos.
¡Leviosa! ¡Incendio! ¡Ah! Tengo que despertar a esa runa de ahí. ¡Leviosa! ¡Acción! ¿Podré darle a esa runa con un hechizo? Repara. Guardias preparados. Era de esperar. ¡Rebelio! Incendio.
¡Rebelio! Este será el camino, pero ¿a dónde? Casi esto. Mucha concentración. Thank you.
que es un libro. Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackama? Bienvenida, Isidora Morganac. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bakar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts. Así es. Me alegro. Y más teniendo en cuenta su situación inusual, empezando en quinto año. Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto. No conocía ningún caso más. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Supe quiénes eran al instante. Cuánto les agradezco lo que hicieron. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada, pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival, el profesor Rackham también los ve. Pero no sabíamos que nadie más pudiera. No lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance. Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos pueden usarla. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. ¿Sebastián? ¡Te has colado en la sección prohibida! ¡Otra vez! No has superado aún estas travesuras. Está claro que los castigos no sirven.
Me temo que debo dar parte al director. Pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo. Si te han obligado, te pido que me lo digas. Eres brillante. Aprovéchalo. No había nadie más. He venido solo. Ay, Sebastián. ¿Qué va a decir tu tío? ¿Hay algún problema? Ah, hola. Gracias por preguntar. Soy Crésida, por cierto, y estoy en un apuro. Creo que me he metido en un lío con la bibliotecaria. Me gusta crear encantamientos. Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma para usarlo en mis libros de la biblioteca. Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día. Pero habré confundido la palabra latina de pluma con pájaro en el conjuro porque, al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca, echaron a volar, literalmente. Eso suena estupendo, la verdad. Gracias. Aunque no creo que la bibliotecaria lo vea de ese modo. Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento, pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca. Amit dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que estaban volando, y ella dijo que si causaba más problemas escribiría a mis padres. ¿Podrías cogerlos tú por mí? Solo hay 5. ¿No sospechará de una cara nueva que simplemente esté echando un vistazo? Podría ayudar, si tengo tiempo, claro. Oh, te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. Preferiría que no cayera en malas manos. Si pudieras recogerlos y traérmelos, puedo eliminar el encantamiento. Voy a coger esos libros lanzando un accio. Tengo uno, solo quedan 4. ¡Rebelio! ¡Accio! Este será el diario de Crésida. Si fuera ella, también querría recuperarlo. Yeah.
Rebelio. Ese es el último libro. Ahora de vuelta a Cressida. ¡Rebelio! La guía de campo es un recurso. Hola, Cressida. He reunido tus libros, incluido el diario. ¡Oh, qué alivio! Gracias. Te quito con gusto esa pesada carga de las manos. Aquí tienes. Ah, pues lección aprendida. Desde luego no volveré a practicar encantamientos en la biblioteca en un tiempo. Ahora, a ver dónde me equivoqué. Tal vez debería empezar por repasar mi latín. Menos mal que hay gente de fiar. Que nadie más que yo anduviese leyendo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio!
¡Leviosa! ¡Rebelio! 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 ¡Hacia! ¡Rebelio! 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 ¡Leviosa! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Rebelio!
¡Rebelio! ¡Rebelio! Lumos. ¡Rebelio! Rebelio.
Rebelio. Incendio. Rebelio. ¡Rebelio! Rebelio. ¡Rebelio!
¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! Me gustaría retirarme. ¡Rebelio! ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? El otro día me encontré uno. ¡Rebelio! ¡Incendio!
¡Incendio! ¡Rebelio! No me importa vivir en un dormitorio. Antes. ¿Hay algún problema? Sí, perdón, es que estoy... Soy Nelly, por cierto. Estoy muy emocionada porque las llaves de Dédalo hayan vuelto. ¿Las llaves qué? Las llaves de Dédalo. Las habrás visto por ahí volando. Se rumorea que una antigua directora, la profesora Mole, las encantó para proteger el contenido de unos armarios cerrados hace años. El profesor Black no se molestó en romper el hechizo y las llaves vuelven cada pocos años. Deberías intentar coger una. ¿Por qué iba a hacerlo? Cada llave te llevará a un armario cerrado en algún lugar del castillo. Si consigues meter la llave en la cerradura del armario, lo cual no es nada fácil, tendrás una recompensa. Puede que lo intente. Espero que sí. De hecho, he oído que una de las llaves está en la torre de astronomía. Aguza el oído. Espero que sigas algunas llaves. Si consigues abrir algún armario, me gustaría saber... ¡Rebelio! Si es que había algo. Tienes un momento. Necesito de tu ayuda. ¿Querías hablar conmigo? Así es. Hola, soy Duncan Hobhouse. Un placer conocerte. He oído todo sobre ti, claro. Te has enfrentado a trolls y dragones. Me gusta oír eso. Sí que he vivido alguna aventura. Creo que me merezco la reputación. Voy a suponer que tu reputación es merecida, lo que te convierte en la persona que necesito. Estábamos aprendiendo a repeler Bogarts con la profesora Hecate y... Bueno, el mío... Por desgracia, adoptó la forma de... un Puffskin. Son adorables. ¿Por qué te iba a asustar un Puffskin? Parecen adorables hasta que uno te mete la lengua en la nariz. Por razonable que me parezca mi miedo a los Puffskins, empiezo a tener cierta reputación de cobarde. Hay quien incluso me ha empezado a llamar Puffskin Dunkin'. Oh, siento oír eso. Las palabras pueden ser crueles. Gracias. Poppy se ofrece siempre para ayudarme a superar el miedo, pero estoy demasiado asustado para aceptar. Bueno, y para empeorarlo, solté como un idiota que soy más valiente de lo que la gente cree, porque he estado en el pasillo secreto de herbología. ¿El pasillo secreto de herbología? Sí. Se rumorea que el profesor de herbología anterior a Garlic guardaba allí plantas peligrosas. Supuestamente ahora está infestado y ya nadie se atreve a entrar. Esperaba que pudieras ir allí y traerme pruebas que demuestren que... Bueno, que me he atrevido a entrar. No sé, una parte de una planta excepcionalmente peligrosa. Muy bien. Si paso por ahí, tal vez eche un vistazo. Genial. Te lo agradecería mucho. Ven a verme si consigues la prueba. Estaré en deuda por siempre contigo. Thank you.
pasillo secreto de herbología. Suena interesante.